La DEA tiene en su poder más de 15 horas de explosivas conversaciones entre el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, su amigo Leonardo Pinilla y el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons. En ellas quedan al descubierto las maniobras ilegales de Moreno. Las charlas ocurrieron entre mayo y junio de 2017. Noticias Caracol Investiga. El cruce de audios grabados por la DEA entre el abogado Leonardo Pinilla y el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons está lleno de perlas. En muchos apartes se revela cómo el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno trató de torcer la justicia para favorecer a Lyons, investigado por el saqueo a su departamento. Aquí Pinilla le reporta a Lyons que logró frenar la imputación de cargos en su caso, que la idea es que la fiscalía no pida cárcel para él y que Moreno ha sido clave en esa vuelta. Amigo, ahí se logró frenar ese tema por un tiempito. Entonces lo que se buscó fue que sí se va a hacer la imputación, obviamente, pero sin la medida. Ale. Entonces, refiriéndose a Gustavo Moreno, Alejandro Lyons le responde. Creo que está entre que cree que da bien y que se gana una plata. Entonces, eso, tras navegar en esas aguas, no es fácil. Y enseguida añade que él está dispuesto a pagarle a Moreno el soborno de 400 millones, pero que necesita que le garanticen que la información reservada que le van a dar sea muy sustanciosa. Pero que sea una vaina muy importante, no es cualquier papelito o documento que nos va a entregar por ese tema, ¿no? Que sea algo que valga la pena para el esfuerzo, ¿no? Sí, esperemos a ver con qué nos sale. Lo importante es tenerlo a él de este lado, porque como él nutre mucho a esa investigación, entonces es bueno siempre tenerlo de este lado a él, sobre todo porque la unidad de él va a seguir investigando ahorita todos los temas, no solo regalías, sino entonces ahorita viene que enfermo de SIDA, viene no sé qué, y que nos vaya sacando por un ladito de esos temas. Más adelante, Leonardo Pinilla le comenta a Lyons que considera que todavía no es conveniente encarar a la fiscalía, que siga en Miami y que mientras tanto él puede darle manejo al caso del cartel de la hemofilia. Ale, yo pienso que no es prudente todavía entregarse, acuérdate cómo se manejó lo de Guillermo. Al principio querían estructurarle otro tipo de delitos y ahí, paso entre paso, pues fuimos organizando y salió de lo mejor posible. Pinilla se refiere a Guillermo Pérez, el dueño de la IPS Unidos por su Bienestar, a través de la cual la gobernación de Córdoba pagó miles de millones de pesos por pacientes fantasma de hemofilia. Hoy Pérez, a quien Pinilla tuvo como cliente en el pasado, está en detención domiciliaria. Tras las reuniones que tuvieron en Miami, Lyons, Pinilla y Moreno el 15 y 16 de junio de 2017, cuando le entregaron $10,000 de adelanto al exfiscal anticorrupción, se pactó una nueva entrega de dineros. Lyons en sus mensajes a Pinilla habla de documentos para referirse a dólares. Mire, ya estoy terminando de reunir los 30,000 documentos que estaban pendientes para el amigo. Pero marica, una pregunta, ay, ¿cómo te los hago llegar? Oye, hermano, pero nos toca acá porque ay, tú sabes que ya ella se devolvió, toca que sea acá. En desarrollo de esas 11 horas de grabaciones de la DEA hay una charla particular. Ocurrió el 22 de junio de 2017, una semana después de la cumbre ilegal en Miami. Pinilla le cuenta al armado Alejandro Lyons que Gustavo Moreno, a quien se refiere como su ex, está muy preocupado porque le comentaron que había una foto de ese encuentro en Estados Unidos y que en Córdoba eso se sabía. Amigo, preocupado porque me llamó mi ex y ahorita mismo, marica, estaba resolviendo un tema de eso y que supuestamente hay una foto de nosotros tres. Nora García está diciendo eso supuestamente, que ya tiene en sus manos la foto de la novia mía, tú y yo allá por donde tú estás, que supuestamente tú tenías interés en joderle al hijo de ella. Hernán Andrade fue el que le dijo. ¿Y qué? ¿Y cómo ahí ese man qué vínculos tiene conmigo? Lo que pasa es que él es muy amigo de Nora y también muy amigo de mi ex. ¿Tú sabes el daño que hace un comentario de eso? Que ajá, me pone a hueputa la novia mía nerviosa y hueputa con ganas, no joda, de no verme más. Al parecer, en la charla se refieren a Nora García, la congresista conservadora, y al ex senador Hernán Andrade, a quien el ex fiscal Gustavo Moreno representó en el pasado en un proceso sobre Cajanal que archivó la Corte Suprema de Justicia. Por último, hay un mensaje peculiar que Leonardo Pinilla le deja a Lyons para recaudar los 400 millones de pesos que le debe pagar cuanto antes a Gustavo Moreno. Aquí sale a relucir el nombre de Sammy Spat, el hombre delegado por Lyons para sobornar al que tocaran Córdoba. ¿Por qué tú no pones a Sammy, que es el que más le interesa también, que está enredado en esos temas?
que ponga la mitad de la plata y tú consigues la otra mitad para que nos den esa información de una vez completa. Y así no tienes que salir tú a buscar todo ese tema. Porque a mí no joda, si no es completo, ese marica no quiere entregarme eso, aunque ya lo tiene, pero que no me lo entrega si no es completo. Por ahora, la justicia en Colombia indaga estos audios y decenas de chats de WhatsApp en donde se afirman muchas otras cosas. Juan Dávila Verde, Noticias Caracol.